que llamamos ecología política, que voy a desarrollar un poco y presentar. Entonces, yo quiero precisar y empezar desde ese punto que yo no soy especialista en ciudades. Me he convertido a lo largo de mi trabajo de doctorado y postdoctorado y ahora enseñando en alguien que sabe de ciudades, pero siempre mi entrada es la relación entre las personas y el ambiente, y el medio ambiente y la naturaleza en la ciudad. Creo que Jason ya lo mencionó, pero yo soy profesora de geografía en la Universidad Católica, la Pontificia Universidad Católica de Perú, y también soy la coordinadora de la especialidad de geografía y medio ambiente. Cuando me propuso el tema de seminario, yo dije, ya, yo puedo hacer eso, no hay problema, fácil. Este año estoy dictando clases virtuales en cambio climático, en desastres, en urbana y en pensamiento geográfico, y todo esto está encubierto de alguna manera, o está cubierto de alguna manera en esos cursos, y fácil puedo desarrollar algo que sería informativo y ojalá un poco provocativa para ir pensando. Sin embargo, cuando empecé a pensar y qué exactamente voy a presentar en esa clase o esa sesión de seminario, esa discusión, me quedé un poquito, honestamente, confundida. Empecé a pensar cómo podría desarrollar una serie de conceptos o un marco conceptual, básicamente un marco teórico, alrededor de esa idea que yo le he tomado como reto que me propuso Jason. No sé si otras personas que están presentando han cambiado los títulos que les dieron, pero yo no. Yo acepté el mío, Desafíos Actuales Urbanos en el Perú, en los estudios urbanos en el Perú, Vulnerabilidad Socioambiental y la Co-creación de Riesgo Urbano. Entonces, bueno, y de ahí seguía con un poco más de descripción, y acá voy a poner el texto en cursivas, es el texto que me mandó Jason, y el texto en normal es como mi interpretación, que vamos en esta clase a tratar problemas socioambientales que giran en las ciudades de Perú, puede ser específicamente Lima, como la destrucción de ecosistemas, la explotación de recursos naturales, todo en contexto de cambio climático. Y vamos a hacer eso entendiendo vulnerabilidad desde la ecología política. Entonces, ¿qué es lo que significa todo esto? Yo he decidido de aterrizar esta conversación en... primero, desarrollar un marco teórico uniendo estudios de desastres y cambio climático, problemas y conflictos socioambientales y estudios de la naturaleza de las ciudades, con un poco, o aplicando ese marco teórico, mejor dicho, a un estudio de caso, que en este caso sería Lima y agua, básicamente señalando diversos aspectos de la relación ciudad-río, que podemos analizar usando los conceptos presentados. Estoy tratando de acomodar las ventanas en mi pantalla. Un segundito. Todavía ven mi diapositiva, ¿no? Bueno. Sí, no avanza la diapositiva. Ahora sí. Entonces, yo empecé quizás dependiendo de la background o entrenamiento de cada uno de ustedes, creo que vamos a seguir un camino semejante. ¿Qué significa vulnerabilidad socioambiental y la co-creación de riesgo urbano?
cuando usamos esos términos, cuando juntamos esas palabras, ¿qué es lo que estamos diciendo? Y eso es la parte de que vamos a basarnos 100%, 99%, tal vez hay unos aportes de otras disciplinas, pero casi 100% en tradiciones y literatura y desarrollo teórico desde la geografía. Entonces, para gente que viene de arquitectura, puede ser que eso es nuevo, no estoy segura. Para mis alumnos de geografía, seguro que eso es un poco de repaso. Y para los demás, en cualquier momento, si hay una pregunta o si estoy yendo muy rápida o no hay dudas, por favor avísame para poder explicar mejor. Y podemos explicarlo en chat. Y voy a poner en mute a todos. Menos a mí. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, por el momento, por el chat. Vamos empezando por vulnerabilidad, y acá estoy señalando por los colores las tradiciones a que voy a hacer referencia. Vulnerabilidad es un concepto que es muy debatido, muy, muy discutido realmente en los estudios de desastres y luego en los estudios de cambio climático. ¿Qué significa vulnerabilidad? ¿Qué es lo que hace que alguien es vulnerable a algo o frente a algo o en un contexto? Y esto es un concepto que muchas personas usan, pero muchas personas usan y no se dan cuenta que otros están definiendo el concepto de otra manera. Entonces, cuando usamos o cuando leímos la palabra vulnerabilidad, es muy importante tratar de entender qué es lo que el autor está tratando de decirnos con esa palabra. Entonces, yo voy a presentar la definición que yo voy a usar. Luego tenemos socioambiental, y eso también podría tener diferentes significados. Yo voy a entender relación entre sociedad y naturaleza desde la ecología política, que voy a presentar en más detalle el siguiente. Luego tenemos esa palabra fantástica, co-creación, que voy a dejar al costado un segundito. Y pasamos a riesgo y urbano. En este caso, entendemos que hay bastantes amenazas o peligros o situaciones peligrosas, riesgos en contexto urbano. Para esta ponencia voy a enfocarme solamente en los que tienen alguna relación con el medio ambiente. Entonces, amenazas naturales como terremoto, como inundación, como huaico, como sequía, cosas por el estilo, pero también amenazas que son más socioambientales o socioecológicos, que tienen que ver no solamente por la naturaleza, sino por la interacción de los seres humanos con la naturaleza. Y aquí podemos ver huaicos que son peores porque hemos llenado cauces o quebradas con residuos o con edificios o urbanizaciones en llanuras de inundaciones. Esos quizás llegan a ser más amenazas socioambientales porque tienen un componente natural, pero también un componente humano. Finalmente, urbano, yo quisiera entender la ciudad en su conexión con el medio ambiente desde la perspectiva de la ecología política urbana, que puede ser algo que han conocido antes. Voy a también hacer una breve presentación de ese concepto. Y en cualquier minuto o momento, por favor, si hay una pregunta, me avisa. Ecología política es una subdisciplina en la geografía y algunas áreas afines como antropología que tiene alrededor de 40 años y que es un marco teórico muy amplio que incluye diferentes enfoques, pero que tiene como fin estudio de relaciones entre los aspectos o factores políticos, económicos, sociales y culturales respecto a problemas o cambios ambientales. Entonces, hace una diferenciación muy fuerte con estudios apolíticos, es de problemas ambientales. Es una manera de entender un conflicto
ambiental, un conflicto sobre recursos, una situación de degradación o sobre explotación de recursos, buscando cuáles son las relaciones de poder, cuáles son las desigualdades, cuáles son las fuerzas económicas o políticas que han resultado en esa situación. Entonces, uno de los estudios clásicos es la deforestación en Amazonía a causa de ampliación de territorio o espacios para ganado. Y no se queda en, bueno, esos pastores son los malos porque ellos están quemando bosque para crear pasto para sus ganados. No, queda en, bueno, hay un mercado internacional para la carne. Hay consumidores en las ciudades, hay consumidores en Estados Unidos, en Europa, que están comprando mediante todo ese mercado y flujos globales de bienes, etcétera, están impulsando ese tipo de deforestación. Esta idea, cuando fue presentada, creo que en los 80, fue como revolucionario. Nadie había estudiado deforestación desde una perspectiva así de la economía política global antes. Ahora creo que es una perspectiva más o menos aceptada. Muchas veces vemos vínculos entre McDonald's o la comida rápida o los mercados internacionales de carne y la deforestación en la Amazonía. Pero en los 80 esa idea fue muy provocativa y fue algo que un poco generó eso y otros estudios semejantes, un poco generó toda una subdisciplina. Tengo una definición un poco más larga a esta historia y creo que no lo voy a leer por cuestiones de tiempo. Si quieren, puedo quizás pasar a Jason después de PPT o por lo menos algunos de las diapositivas. Pero es una manera de estudiar problemas ambientales locales poniéndolos en la perspectiva de la globalización, de una economía política internacional, de un movimiento ambiental internacional y de una perspectiva que busca explicar problemas, conflictos, degradación, fracasos de la conservación como consecuencias de desigualdades, de relaciones de poder, de acceso, desigual de recursos. Y a través de los años es un marco analítico quizás que ha incorporado teoría de diversas áreas, quizás empezando con una perspectiva bastante marxista, pero luego pasando por otras ramas de postestructuralismo, más recientemente incorporando teoría actoral, entre otros. Y es algo que es muy en la geografía y en la antropología, pero creo que hay otros campos afines que hacen trabajos semejantes. Un segundito. Y en general buscan entender la distribución desigual de costos o negativos ambientales, la marginalidad, relaciones entre un mercado o una escala global y problemas locales. Buscan cuestionar narrativas sobre el uso de recurso natural o conservación. Entonces, por ejemplo, un ejemplo que quizás podemos ver hoy día es la narrativa de sequía o escasez de agua. ¿A qué se debe la escasez de agua? ¿Se debe a variable precipitación, a falta de precipitación? ¿O se debe a algunos usuarios que usan demasiado? ¿O a una falta de planificación y falta de instalación de infraestructura adecuada? Entonces, cuando veamos narrativas sobre recursos, sobre conservación, sobre el medio ambiente, los analizamos para ver si están siendo utilizados para esconder
otros tipos de actividades. Y finalmente es una perspectiva bastante multidisciplinaria que incorpora información desde las ciencias naturales, las ciencias sociales, e inclusive tiene un fuerte componente histórico. Por ejemplo, siempre quieren saber qué hay detrás de la situación en que estamos. Hay detrás relaciones de poder, hay detrás desigualdades, hay detrás resultados de un contexto histórico de colonialismo, algo así. Es una perspectiva que está muy crítica, que está siempre cuestionando, siempre profundizando, siempre tratando de entender qué es lo que realmente está pasando aquí. Y hay algunos libros que más o menos de esos libros nacieron esta perspectiva. Algunos, Silent Violence de Michael Watts sobre hambruna, sequía y campesinos en Nigeria durante un periodo de sequía en los 70. Hay uno de Blakey y Brookfield sobre degradación de tierra, sobre todo erosión de suelos y sociedad en Nepal. Y lo que ambos buscan mostrar es que los resultados, erosión de suelos, degradación de la tierra, hambruna, afectan más a poblaciones marginales y no son consecuencias solamente de las acciones de las personas más marginalizadas, sino son consecuencias de la manera en que personas en un lugar como preciso local interrelacionen con un mercado globalizado. Hambruna en ese caso es causa de depender de la venta de creo que maíz y maní a un mercado global y no producir cultivos locales más adaptables, más adaptados a condiciones secas que podrían ser de subsistencia. Entonces siempre están buscando la relación entre una situación local y fuerzas mayores. Luego, Pierce Blakey, el mismo autor de ese libro, y algunos colegas aterrizan esa idea en el estudio de desastres y sobre todo buscando entender el concepto de vulnerabilidad. ¿Cómo podemos realmente entender la idea que los desastres no son naturales? Perdón, ¿había una pregunta? ¿O solamente alguien interrumpió? Abrió su audio un segundo. No, solo fue el audio, nada más. No. Ah, ya. Ok, bueno, seguiré. Entonces, creo que lo que ese grupo trae al estudio de desastres en los 80 y luego los 90 es entender la vulnerabilidad en detalle. La vulnerabilidad para ellos no solamente es tú vives en una zona peligrosa, entonces eres vulnerable. No. ¿Cuáles son todos los factores que hace que has elegido ese lugar para vivir? Entonces, esta imagen que creo que es de Chosica, significado alto riesgo, intangible, no apta para habitar. Sin embargo, vemos bastantes instalaciones, casas, infraestructura, autos, personas, etc. Podemos, y seguro que todos ustedes pueden pensar en 10, 15, 20 razones súper lógicas por lo cual alguien escogería vivir en estos tipos de sitios, que tenía que ver con costo de la tierra, con ingresos de la familia, de políticas de las municipalidades, falta de políticas de vivienda popular en otras zonas. Yo creo que lo que se me ocurre en ese momento son pocos en comparación de todas las razones que ustedes pueden estar pensando. Entonces, Blakey y su grupo, la perspectiva de ecología política hacia la vulnerabilidad es buscar esas causas más a fondo. ¿Cuáles son las relaciones de poder, de desigualdad, quizás de racismo, problemas económicos que causan que personas viven en lugares donde pueden suceder o pasan peligros naturales?
Quizás estoy un poco fuera de orden, pero en el estudio de desastres generalmente se entiende riesgo de esa forma, o una variante de ese tipo de relación, que tenemos el riesgo, que es el producto de amenaza, el peligro, eso sería el sismo, la inundación, el huaico, el fenómeno, ¿no?, natural, la exposición o los elementos que están en camino de esa amenaza, o sea, la casa que está en la quebrada donde de vez en cuando pasa huaico. Y vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es un poco más abierto, es un poco más difícil de definir. Si queremos bajar el riesgo, las soluciones que tenemos son o bajar la amenaza, un poco difícil de influir muchas veces, imagina un sismo, ¿no? Bajar la exposición, reducir la exposición, eso sí podemos hacer, es quitar viviendas, infraestructura, personas, otras cosas de lugares donde suceden eventos peligrosos, amenazas, o podemos reducir la vulnerabilidad. Para reducir la vulnerabilidad tenemos que entender qué cosa es vulnerabilidad. Y si empiezan a leer definiciones, les juro que se van a confundir. Yo ya estoy enseñando vulnerabilidad 5 o 6 años y leo, las más veces que leo esas definiciones, las más veces que entiendo que todo el mundo inventa su propia versión. Y tienes que estar muy atento a eso. Muchos tienen muchos aspectos en comunes, pero cuando ves un análisis de vulnerabilidad, una evaluación de vulnerabilidad, tienes que realmente fijarte en cómo están entendiendo y calculando o evaluando ese concepto. La versión que vamos a ver ahorita, la versión que hemos estado trabajando de ecología política, sería las características de una persona o grupo desde el punto de vista de su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de una amenaza natural. Implica una combinación de factores que determinan el grado hasta el cual la vida y la subsistencia de alguien queda en riesgo por un evento distinto e identificable de la naturaleza o de la ciudad. La sociedad, perdón. Y ahí es algo muy amplio. ¿Qué es una capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir, recuperarse? ¿Cuáles son todos los componentes que pueden estar incorporados en esto? Ellos desarrollan dos modelos, ahorita solo voy a mostrar uno, que es presión y liberación. Yo sé que la calidad del gráfico, eso es del libro original, es un poco bajo, pero básicamente acá tenemos las amenazas. Acá tenemos la vulnerabilidad y el resultado, esa presión, resulta en el riesgo y posiblemente, si es demasiada presión, en el desastre. Sin embargo, creo que pueden darse cuenta de dónde ese grupo pone su enfoque, en el lado social. Acá solo listan las amenazas, hay terremotos, hay inundaciones, hay deslizamientos, no hacen diferencias entre qué tipo de deslizamiento, hay virus, ojo. Y acá es donde ponen su esfuerzo y su enfoque. Y acá lo que vemos es una cadena. Tenemos condiciones inseguras. Ok, reconocemos que cuando hay un choque entre una amenaza y condiciones inseguras, hay un desastre. Condiciones inseguras para ellos, ambiente físico frágil, frágil economía local, sociedad vulnerable, grupos especiales de riesgo, por ejemplo, de acuerdo a edad, género, etnicidad, discapacidades posibles. Voy a poner aquí también frágiles acciones públicas, falta de preparación, etc. Pero no es solamente identificar las condiciones inseguras, sino buscar las causas de esas condiciones, buscar cuáles son las, bueno, ellos los llaman presiones dinámicas y causas de fondo. ¿Cómo es que hay, bueno, voy a saltar nomás a las causas de fondo, que el acceso limitado a poder, el acceso limitado a recursos, la manera en que está organizado el sistema económico o político, cómo esto desencadena en crear condiciones inseguras donde cuando sucede un evento natural hay un
hay un desastre. Y el énfasis es en el lado social. Ahora, ¿cuánto voy? Sí, es difícil para mí ver la hora y el PPT a la vez. 7:40. Ya. Yeah. Entonces voy a hacer como 10 o 15 más. La ecología política, yo les he presentado hasta el momento su interés en ver impactos o cómo la interacción con una economía política global hace que una persona o un grupo o una comunidad tal vez sea vulnerable. También la ecología política ha sido utilizado como una perspectiva para analizar la ciudad. Y en este caso, bueno, pueden leer aquí, es una definición desde la Universidad en Barcelona, pero pueden ver comprender, y esto quizás pueden entender una relación con la vulnerabilidad cuando estamos hablando justo de las condiciones frágiles, las formas en que se producen y reproducen nuestros entornos urbanos, centrándose en preguntas como quién decide, cómo deciden, quién se beneficia y quién pierde. Entonces, si empezamos a ver una situación urbana, tal vez como la de la zona de alto riesgo intangible, ¿quién decide eso? ¿Quién beneficia de esa situación? ¿Quién pierde esa situación? ¿Cómo este tipo de forma de asentamiento se produce o reproduce? Y tiene como objetivo descubrir cómo las relaciones políticas, sociales y económicos estructuran el acceso al entorno urbano. Obviamente con el fin de mejorar la situación, hacer que las ciudades sean lugares más justos y sostenibles, más democráticos, etc. Y en este ecología política de la ciudad, y ahí quizás es algo que ustedes ya conocen, puede ser que usan otros nombres para entender este tipo de estudios, y pongo referencias aquí si quieren estudiar más, pero podemos aplicar este tipo de espacio al espacio urbano, o sea, a la ciudad y estudiar dentro del espacio de la ciudad. Llamamos eso ecología política en la ciudad o dentro de la ciudad. Y eso es muy semejante a la idea de justicia ambiental urbana. Ahí vamos a buscar distribuciones de bienes y males, distribuciones a acceso a recursos o falta de acceso. Podemos, por ejemplo, hacer un análisis espacial de parques o áreas verdes. Y podemos decir quién tiene acceso bueno, adecuado, desde cerca de su casa y quiénes no. Podemos ver contaminación atmosférica. ¿Quién está respirando aire más contaminada y quién tiene acceso a aire limpio? Podemos ver acceso a agua. ¿Quién tiene acceso adecuado a cañerías y la red municipal en su barrio y cuáles son las zonas que no lo tienen? En la ecología política urbana en la ciudad no se queda solamente ahí, sino, bueno, empiezan con ese tipo de mapeo, ese tipo de reconocer la distribución, pero luego van más allá. ¿Por qué existe esa distribución? ¿Cuáles son las causas a fondo? Siempre están buscando esas causas a fondo. ¿Por qué la red municipal de agua potable tiene la configuración que tiene? ¿Cuáles son las razones por las cuales las cañerías siguen algunas rutas y otras están fuera de la red? Otras zonas están fuera de la red. ¿Por qué parques están más concentrados en barrios de nivel socioeconómico más alto? ¿Por qué generalmente hay más contaminación en zonas más pobres? O sea, todos esos tipos de preguntas creo que ustedes probablemente han visto, han observado, han cuestionado. El otro es un poquito más complicado y
Creo que eso es mi último tema conceptual y de ahí pasamos ya a unos casos. Ecología política de la ciudad. Y ahí están haciendo referencia a un concepto que se llama urbanización de la naturaleza. Este concepto es muy parecido a urbanización planetaria, que probablemente han escuchado si han estudiado urbanismo o urbanización. Creo que es urbanización de planetaria. La idea ahí es que puede ser que la ciudad ocupa, o sea, espacios que reconocemos como ciudad, ocupan, no sé, creo que es 2 o 3% de la superficie de la Tierra. Sin embargo, su impacto extiende, y yo creo que ya podemos decir, por 100% del planeta. Eso va en dos direcciones. Estamos hablando aquí un poco de la idea de metabolismo urbano también. Una dirección son los insumos a la ciudad. ¿De dónde viene toda la comida que las personas dentro de la ciudad consumen? ¿Cómo un comprador, un consumidor en la ciudad afecta a las decisiones tomadas por agricultores muy lejanos a la ciudad? ¿Cómo, como usando el ejemplo de ganado en la selva, cómo el consumo de carne en Lima, por ejemplo, afecta a la deforestación en la Amazonía? ¿Cómo otros recursos, madera, petróleo, inclusive agua, cómo el uso de agua para Lima va expandiendo a usar cada vez más agua que viene de la cuenca alta de Rímac y la cuenca de Mantaro? Esa agua antes, ¿para qué servía? ¿Para riego? Ahora ya no. ¿Cómo todos esos recursos están siendo utilizados en la ciudad? Y entonces la ciudad tiene un impacto en territorios muy lejanos a la ciudad. También va en otra dirección, en las cosas que salen de la ciudad. Ahí tenemos todos los residuos. ¿Qué pasa con todo el agua residual? ¿Dónde acaba? ¿Cuáles son los impactos que tiene en el sitio donde eventualmente acaba? Los residuos sólidos ya están diciendo no sé cuántos millones de toneladas de plástico en el fondo del mar. ¿Dónde acaba todos los residuos sólidos y cuáles son los impactos que tiene? Contaminación atmosférica. Todas las emisiones de CO2 acaban circulando por toda la atmósfera, acumulándose y provocando el efecto invernadero y calentamiento global y cambio climático. Eso también tiene el resultado de generar más y mayores o más fuertes eventos extremos como lluvias, huracanes, sequías, aumento del nivel de mar, que eventualmente van a afectar a la ciudad, van a crear, o sea, van a aumentar el riesgo de las poblaciones en la ciudad. Ya estoy perdiendo un poco mi línea. Eso es un poco una perspectiva ecología política a la ciudad y una perspectiva ecología política a la vulnerabilidad. Voy a regresar un segundito a mi lista. Entonces, tenemos como una perspectiva a vulnerabilidad y urbano, riesgo urbano, que creo que acabo de presentar, y luego tenemos esa idea de co-creación. Y esa idea de co-creación, no sé si lo estoy entendiendo de la manera que Jason me lo propuso, pero lo veo como una, bueno, como le he puesto aquí, relaciones emergentes desde interacciones complejas o redes entre actores y entidades humanos y no humanos. Haciendo referencia más o menos explícita a la teoría actor-red de Latour. Y ahí la idea es que si estamos viendo esa relación de riesgo es la amenaza por la exposición, por la vulnerabilidad, el desastre sucede cuando justo hay una coyuntura, unas interacciones
complejas entre diversos actores. Algunos de ellos, si queremos entenderlos como actores, no son humanos. Todas estas cosas, entidades, actores, están conectados y en un momento o un periodo, las relaciones emergen de una manera en que provocan desastre. Entonces, entendemos vulnerabilidad social con todas esas causas a fondo, entendemos riesgo urbano, la situación de cómo se producen y reproducen espacios urbanos con interrelaciones con el medio ambiente y co-creación, qué pasa en ciertas coyunturas, cuando ciertas alineaciones, tal vez podemos decirlos, ocurren y provocan, ojalá no, pero en algunos momentos un desastre. Entonces yo dije, ok, todo esto para entender el título de la charla que me mandaron, ¿cómo puedo aplicar eso a un caso particular? A ver, y creo que he estado hablando ya 40 minutos, entonces voy a solamente provocar un par de ideas y de ahí pasamos a la ronda de preguntas, creo. Claro que trae como 50.000 diapositivas, pero ¿cómo puedo aplicar esa manera de pensar a la relación de Lima y Río Rímac? Yo desearía empezar por las amenazas o los peligros o los problemas. ¿Cómo podría usar todos esos análisis de lado de presión, de vulnerabilidad, de causas a fondo para entender estos problemas? Bueno, son problemas, ¿no? Contaminación del agua potable, incluyendo agua subterránea, amenazas como huaicos, avenidas, desbordes, inundaciones, amenazas o problemas como escasez de agua, y entendemos escasez de agua por variable precipitación o reducciones en precipitación, tal vez por cambio climático, entendemos por un excesivo consumo y un consumo desigual. ¿Cómo podemos insertar pérdida de hábitat y biodiversidad en ese marco? Y ¿cómo entendemos la urbanización de la naturaleza o la expansión de la huella hidráulica de Lima hacia la cuenca alta y los problemas o conflictos socioambientales que eso posiblemente provoca? Entonces, obviamente no vamos a desarrollar todos esos estudios de casos, sería horas y horas, sería un libro realmente, quizás algún día lo escribo. Pero creo que puede servir para provocar algunas preguntas. Eso, por ejemplo, es un perfil de la cuenca de Rímac. Podemos ubicarnos aquí, en Lima, para los que estamos en Lima. Aquí está la planta de tratamiento de agua potable de la Tarjea, que es donde se potabiliza, creo que 60 o 70% del agua consumido en la ciudad, bueno, y en Callao también. Todos estos puntos, bueno, acá en la parte alta es donde los reservorios con el agua todo almacenado, y todos esos puntitos en el camino, casi todos, son puntos de contaminación industrial, agraria, doméstico, relaves, mineras. ¿De dónde viene todo esto? El director o presidente, bueno, creo que eso es un poco desactualizado. En este entonces, el presidente Serapal dice una llamada a la población de no contaminar el Rímac. A 4.000 metros, el agua es pura. Al bajar por el Rímac, por el río, es contaminada por el hombre y las industrias, lo que deteriora su calidad, demandando mayores esfuerzos y recursos para su tratamiento y potabilización. ¿Quién tiene la culpa de todo eso? No creo que sea Serapal. En cierta forma son todos los individuos que votan, son las industrias, son las entidades que deberían fiscalizar y tal vez no lo hacen o no tienen tanto éxito en ese proceso. Esa es otra versión de la idea desde 2011.
Probablemente recientemente ustedes han estado escuchando sobre relaves mineras en el camino. Eso es en Tambo Grande. Yo, viendo la idea que acabo de mostrar sobre esas coyunturas o relaciones emergentes, ¿qué pasa aquí cuando hay un sismo fuerte, ¿no? ¿Dónde va a acabar todos esos relaves en el río? ¿Cómo estamos aumentando el riesgo del sismo añadiendo riesgos secundarios, dejando esas relaves ahí? Y es algo que se ha repetido y repetido y repetido ya años, igual hasta la fecha que yo sepa que aún no se ha encontrado una solución. Otra cosa que ha estado en la noticia recientemente es un proyecto minera en la parte de la cabecera. ¿Cómo esos tipos de actividades pueden provocar, ya no están en la ciudad, pero están lejos de la ciudad, pero pueden aumentar el riesgo relacionado con el agua en la ciudad? La contaminación no se limita a la cuenca alta. Eso es un artículo, una cita de la revista IDLD sobre qué pasa con el agua aguas abajo de la Tarjea. Para los que no conocen la Tarjea, bueno, parece que se ubica más o menos a la altura de la cuadra del inicio de la carretera central. 60 o 70% del agua consumida en Lima es potabilizada ahí. Aquí está el río, llega a más o menos acá, hay un bocatoma, el agua es llevado hasta las plantas de tratamiento y luego está repartido a la parte más abajo de la ciudad. En este punto, en época de sequía, época de invierno para nosotros, se usa casi 90% del agua. Todo 90% del río se acaba aquí y es repartido por la ciudad. Eso tiene graves impactos para hábitat y biodiversidad, aguas abajo, ¿no? Que requieren agua. Y también aguas abajo, si ves agua, muchas veces es porque es agua residual. Y aparte de eso, es probablemente ustedes han visto depósitos de este tipo, ¿no? Aguas abajo en diversas partes, personas de todos tipos arrojando basura directamente al río. Y creo que con esto voy a acabar, porque sí creo que quisiera dejar un poco de tiempo el tema de inundaciones. Las inundaciones o las avenidas en el río, periodos de caudal, aumento de caudal por lluvias en la parte alta, estacionales, son muy conocidos. Estas son algunas citas, referencias históricas del siglo XVII, mencionando que venía la creciente del río, como suele venir todos los años. Otro, el día, y esto incluyo porque justo estamos en esas fechas, ¿no? El día de San Francisco, o sea, el 4 de octubre, que es cuando las avenidas de dicho río empiezan. Y es un patrón muy conocido por los españoles, me imagino por las poblaciones prehispánicas anteriores, por nosotros ahora. Sin embargo, en repetidas veces tenemos problemas de desbordes e inundaciones. Y parte de eso podría ser el diseño, ¿no?, de la ribera del río. Esto en el 2017, ya no por lluvias en la parte alta, sino por lluvias en la parte baja, por el Niño costero, causó una desgracia, ¿no? Y esta imagen de comercio siempre, voy a dejar mi charla aquí, creo, siempre me llama la atención diversos aspectos. Yo, por ejemplo, podría pensar, ¿qué es eso relleno? ¿Es basura? ¿Es tierra? ¿Cuál es su función? Porque solamente parece que está provocando una acumulación de agua que va a provocar desborde. Mira ese puente. No es por nada que el puente antiguo no se desplomó en ese evento.
Y mira a esas personas, ¿qué piensan estando ahí? Todos, absolutamente todos los años, las avenidas en el río llevan vidas. Y esto es una súper avenida. ¿Por qué creen que en este momento estar encima de fuente es un buen lugar para hacer? ¿Qué dice eso de la cultura, o mejor dicho, la educación de, ambiental, de entender fenómenos naturales, entender situaciones de riesgo? Entonces yo les voy a dejar con esa idea que podemos ver cualquier problema socioambiental en la ciudad y tratar de ir cuáles son las causas a fondo. ¿Cómo podemos entender las causas a fondo? Y si es ampliarnos en el análisis de relaciones, no sé, no solamente locales, sino a escala global, cómo encajamos en relaciones internacionales, o más hacia atrás, cómo relaciones históricas siguen, decisiones o patrones establecidos en el pasado siguen teniendo impactos o aumentando el riesgo, tal vez en espacios urbanos. Y bueno, yo he traído como, bueno, muchos otros ejemplos, si es que sirven para hacer preguntas o contestar preguntas, pero creo que ya debo parar de hablar para abrir la discusión. ¿Voy a dejar de compartir o dejo una imagen abierta? Como gustes, quizás en una imagen, la del riesgo, esta es una zona de riesgo. Ahí está. Bueno, intenté buscar algunos. ¿Qué tal esta? O esta. Voy a dejar esta por un ratito. Puedo ir cambiando. Perfecto. Bueno, Marta, muchas gracias. Te doy unos aplausos virtuales por tu presentación. Muchas gracias por realizar tu presentación acorde a lo especificado en el correo. Fue muy amplio el tema y muy complejo a veces de comprender, pero lo hiciste muy bien y a la perfección. Y también se te agradece por el tiempo el tiempo, los 30, 50 minutos para que puedas realizar tu presentación. Damos pase a los participantes. Si desean hacer preguntas, comentarios o aportes, lo pueden realizar a través del chat del Zoom, o también pueden usar la reacción levantar la manito, la opción de levantar la manito, para que puedan activar su micro y formular su pregunta a voz abierta. También se les invita que puedan encender sus cámaras, los que deseen, para más o menos hacer un poco más interactivo y romper esta pared virtual. Bueno, empezamos con Alex Arango, que ha levantado la mano, así que puedes encender tu micro. ¿Qué tal, Jason? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos los participantes. Gracias, Jason, por la invitación por parte de la Comisión de Geografía y Ciudad. Muy interesante lo que ha comentado Marta, bueno, en la parte que yo llegué un poco tarde, pero sí me pareció muy interesante el enfoque que se le está dando, ¿no? En lo particular, el tema del el asentamiento de ciudades, pues, en el Perú, viene desde hace épocas remotas, ¿no? De la llegada de los españoles, que tenían otra concepción de ocupación en la ribera de los ríos, con un puerto alejado unos kilómetros de la ciudad, ¿no? Tenían esa concepción, pero que difería mucho en lo que tenían la concepción de los antiguos peruanos, ¿no? O llamamos los peruanos que habitaban los valles de la costa y en la sierra principalmente, ¿no? Y eso ha conjugado que se generen, pues, estas disparidades, yo lo llamaría, de estos espacios, sobre todo, que están expuestos a diferentes fenómenos, ¿no? Yo principalmente lo llamo fenómenos, porque llamarlo peligro o amenazas ya conlleva otra descripción un poco más detallada o específica en lo que respecta a este tema, ¿no?
Pero sí, en realidad, la exposición, ¿no? La población que se encuentra situada en estos lugares propicia que se generen escenarios que conlleven a desastres que han ocurrido, ¿no? Y las crónicas son bien claras, ¿no? En lo que respecta a los sismos principales que han tenido mucha actividad en estos últimos siglos, ¿no? Y eso traigo a colación porque, si ustedes todos recordarán, o todos sabemos, ¿no? En España, en otros países europeos, los sismos no son tan recurrentes como son en América, en esta parte de América. Y hacia ello hay que tener un poco el tema de la percepción del riesgo, ¿no? Y acá entra, y lo traigo a colación también este tema de la percepción del riesgo, porque eso es lo que falta actualmente en lo que respecta a la política de gestión de riesgo de desastre, principalmente. Porque nos encasillan en normas que realmente, si todos pudieran leer la ley última del año 2011, la 29664, que un poco toma criterios, ¿no? De marcos de acción de Yogo y últimamente el marco de acción de Sendai en lo que respecta a reducción del riesgo, un poco que nos encasillan a los que trabajamos en gestión de riesgo de desastres, ¿no? Y salirnos de esa, llamaríamos un poco límites de la normativa, ¿no? Ya conllevaría a otros aspectos netamente investigación. Y los gobiernos locales o las entidades de ministerios, ¿no? Un poco que chocan con esos temas. Y centraría un poco el tema del debate, ¿no? Estos temas sociales principalmente, incorporarlos en lo que vendría a ser, ¿no? Todo este un gran paraguas, lo que llamaríamos la gobernanza del riesgo, ¿no? Que se está hablando últimamente por el Día Internacional de Reducción de Riesgo de Desastre, ¿no? Que es la otra semana. ¿Y a cuánto se ha avanzado en estos temas, en políticas, ¿no? Principalmente con políticas con rostros humanos, ¿no? En este tema de gestión de riesgo de desastre. No podemos escapar, principalmente los decisores, ¿no? Le muestras un mapa de zonas de riesgo, ya los que están en zona roja, ya sálese quien pueda, ¿no? O zonas en muy alto riesgo, ya están condenados a salir de esa zona o hacer planes de reasentamiento poblacional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no hay que llegar a eso. Yo pienso que debemos un poco aterrizar el tema a escalar sobre todo, porque la escala es en los que respectan a estudios de riesgo o análisis de riesgo y evaluaciones de riesgo, la escala es lo que manda principalmente. Y tampoco nos dejemos llevar por la cartografía en sí, porque, como he mencionado, la escala es lo que está ahorita siendo un problema en lo que respecta a estudios de riesgo, ¿no? Y bueno, creo que me he extendido un poco, pero quiero entrar a ese tema del debate, sobre todo en los estudios del riesgo propiamente, ¿no? Porque un tema, uno es tema de la normativa y otro es tema de investigación, ¿no? El riesgo, pues las interacciones sociales que ocurren en un determinado espacio, ¿no? Según Alain Label, en un lugar y tiempo determinado, vulnerabilidades sociales por un lado y la exposición por el otro lado. En cambio, la normativa sí es clara que te especifica netamente que el riesgo se debe cuantificar en la probabilidad de daños que existen en ciertos espacios que son expuestos a peligros o amenazas en un tiempo y lugar determinado, en una periodicidad de tiempo, ¿no? Principalmente quisiera entrar con este tema y, bueno, también agradecerle a Jason la oportunidad por dar mi apreciación y a Marta también por lo que nos ha brindado en estos minutos que estoy todavía presente, ¿no? Gracias. Gracias, Alex, por los comentarios y por los temas que para discutir planteados. No sé, Marta, si quieres dar una opinión. Mira, yo no podría estar más de acuerdo. Yo podría reiterar o resaltar algunos puntos, pero creo que Alex los ha dicho muy bien y quizás otras personas quieren contribuir o responder a lo que dijo. Sí, yo...
Yo también estoy de acuerdo con los puntos que puso, más o menos para discutirlos, y dentro de lo que también pudiste presentar de esta lectura de ecología política sobre la vulnerabilidad socioambiental, como confluencia dentro de estas perspectivas marxistas, postestructuralistas, culturales o geografía cultural. Y Trayecto Red, ¿no? Que hacen mención mucho ahora en las tendencias de investigación, que hace mucho énfasis en estas tendencias de investigación y de política pública, a hacer énfasis en los actores y cómo estos comienzan a emerger en diversas formas de articulación para poder producir los riesgos. Entonces, en ese sentido, es que ha nacido una tendencia de querer estudiar más o incorporar más en la política pública. La percepción del riesgo, qué es lo que percibe una comunidad respecto a cómo se produce el riesgo urbano, ya sea por metodologías cuantitativas como cualitativas, y cómo estas a veces se encuentran alejadas en la formulación de ciertas políticas públicas, ya puede ser una ley, como puede ser un instrumento de gobernanza del riesgo local, como un plan de desarrollo o un plan de gestión de riesgos locales. Creo yo que en estos puntos de percepción y de sus vínculos, de la percepción de la comunidad del riesgo con los vínculos de la política pública, están, en tal como lo comentaste, por la disociación que existe tanto de lo que es investigación como lo que es la formulación de la política pública. Y en sí, no sé cómo llamarlo, no de proximidad, pero ese alejamiento de lo que es tratar de poder vincular esta condición un poco más esta condición un poco más estructural de lo que significa producir el riesgo. Y lo que involucra que vaya a algo tan a veces tan simplificado o reducido a los decisores o a los que toman la decisión de la política pública. Quizás partir con eso para poder discutir un poco esta emergencia entre o esta aparición de lo que es tomar en cuenta la percepción del riesgo, ya sea desde la investigación como desde la política pública, y cómo éstas se relacionan con la formulación de planes, la formulación de leyes y de otros instrumentos de planificación y de política pública en sí. ¿Quiere que responda o vamos abriendo aún más? Sí, poder responder Dos mientras. son buenos. Mientras vayan pensando, ya, mira, yo creo que ustedes ambos, ese problema es muy difícil. Yo obviamente vengo más del lado de lado académico, del lado de la investigación. Y es más, no creo que lo mencioné, pero mi bachillerato es en arqueología. Entonces, la cosa que Alex estaba mencionando sobre asentamientos, diferentes relaciones entre diferentes culturas y el medio ambiente y los fenómenos. Y yo estoy de acuerdo que ya llamar a un fenómeno un peligro es invocar a cierta relación con el medio ambiente, ¿no? Entonces yo soy mucho más del lado de la investigación y la exploración. Y algo que me queda muy claro es que esta perspectiva de la coyuntura, de las relaciones emergentes, de la complejidad, es un poco más fácil como historiador que como, o sea, mirando y analizando eventos pasados que proyectando hacia el futuro y haciendo planes para ese futuro. Por ejemplo, estoy pensando en el libro de Mark Carey, que probablemente algunos de ustedes conocen, sobre los desastres glaciares en la Sierra de Áncash, en la Cordillera Blanca.
Y allá, la verdad, hacen un estudio magistral y lo voy a poner en el chat para que todos tienen la referencia si quieren. Es por el IFEA y el IEP. Glaciares, cambio climático, desastres, algo por el estilo, sobre todas las condiciones que se juntan para crear una situación de riesgo en la ciudad de Huaraz, en la ciudad de Yungay, en otras partes de la Cordillera Blanca. Y justo ahí menciona, o el Callejón de Huaylas, mejor dicho, justo ahí menciona, yendo hacia donde estaba hablando Alex, que justo la ciudad de Huaraz está en camino de un aluvión, pero las poblaciones rurales más campesinos, más basados en agricultura, se ubican más arriba, en lugares no expuestos a este tipo de peligro, porque tienen una experiencia de haber vivido en esa zona muchos años y haber visto esos tipos de inundaciones como el gran aluvión de Huaraz de 1941, aunque quizás no tan extremo. Pero algo que menciona también en ese libro es hacer un análisis de cómo la población en sí afecta a la política y cómo la población puede influir en el tipo de manejo de desastre y manejo de riesgo. La información que tiene disponible la población directamente influye en cómo ellos empujan y tratan de influir en los políticos y en las políticas que son implementadas. Eso quizás es muy fácil de entender hacia atrás. No es fácil de entender. Es muy complejo y requiere un gran labor para recuperar y reconstruir esas relaciones. Pero yo creo que aún más es difícil siendo la población ahora, siendo la gente haciendo planificación o gestión ahora, aún más es difícil. Y no tengo una super respuesta, tal vez. No sé si alguien quiere aportar su experiencia que puede ser relevante. Hay un comentario en el chat que es una pregunta y es una pregunta un poco larga, pero para antes de ir a esa pregunta, sí. Comparto también contigo ello, y creo que el tema de la percepción del riesgo de comunidad en sí está quedando a veces un poco más desde la investigación. Creo yo que se está tratando de rescatar cómo se construyen y cómo se construye constantemente el riesgo, pero a la hora de instrumentalizarlo, yo creo que ahí va un poco el dilema. Porque por lo general tratan más de rescatar ya, para ti, ¿qué significa para ti qué significa que este espacio sea de riesgo? Y por lo general llegan a ser un poco muy muy cerrados en la construcción, y que por lo general lo llevan mucho más a lo material, a la materialidad, y un tanto más a lo histórico. Es decir, mira, una pregunta, tú, según tu vivencia aquí en este espacio de riesgo, ¿cada cuánto ves que cae un huaico o cada cuánto ves que hay una gran lluvia para que haya riesgo? Pero estas formas de instrumentalizarlo por lo general llevan a reducir mucho más lo que se quiere llevar con el tema de percepción y de este giro cultural del riesgo en sí. Entonces, ¿por qué comento esto? Porque nace una pregunta y una duda de cómo poder rescatar y cómo poder vincular estos hallazgos, estas formas de comprender a través de la percepción y de la construcción de comunidades en política pública, en la formulación de un plan X. No sé, algunos dicen de que no es necesario formular política pública, sino que a través de la emergencia de gobernanza y de planes locales que constantemente tengan que estar flexibilizándose es el camino más viable para poder realizar un buen abordaje del riesgo.
ya que los marcos estructurales por lo general condicionan los marcos normativos e institucionales que no nos van a llevar por un buen camino. Eso es lo que podría comentar un poco. No quiero pasar la página, pero dentro de lo que también comentó Alex, hizo mención a lo escalar, a la revisión escalar. Uh-huh. Y esto a veces en las lecturas de ecología política sobre la vulnerabilidad, el riesgo y la comprensión de la naturaleza llega a ser el factor más confusivo a la hora de analizarlo. Porque le dicen, ya, la lectura de la ecología política, ¿hasta dónde llega en sí? ¿Hasta dónde se produce esta naturaleza? Ese es un gran cuestionamiento que a veces llega a disociar la ecología política de la ecología. Y hace preguntas como, ¿qué tan ecológica puede ser la ecología política? ¿O qué tan política tiene que ser la ecología política? Mira, eso sí, y eso, esa, no sé si tú estabas haciendo la transición a la pregunta de Fabio en el chat, pero esto va a ese punto exacto. Yo creo que en este caso es útil borrar esas dicotomías de la cabeza y es útil, por lo menos temporalmente, en la capacidad de uno, y es útil dejar de pensar en escalas como cosas fijas, como tenemos la escala local, regional, nacional y global, dejar de pensar en esos como cosas fijas que existen. A mí personalmente, y esto sí sería mi opinión personal, y no creo que todos los que dicen que son practicando la ecología política estarían de acuerdo, es ver flujos. Si podemos ver flujos y conexiones específicas, esto nos lleva a entender cómo el urbano y rural está conectado y realmente no hay una división muy clara. O cómo la ciudad y la naturaleza son todo junto y entra, la ciudad es parte de la naturaleza al final. Y en cuanto a la escala, podemos ver, bueno, en cuanto a agua, por eso un poco pongo ese mapa para responder a Fabio, podemos tal vez entender que la escala de gestión de agua en Lima no abarca solamente Lima metropolitana, no abarca Lima y Callao, es todo el departamento de Lima y también Junín, que ahora está involucrado por los trasvases. Bueno, ahora, hace 50 años están involucrados. Entonces, ¿cómo entender escala de gestión ahí? No podemos quedarnos y esto es un debate que se ha tenido a lo largo de la época colonial y ahora también. ¿Cómo entender la escala de manejo de un sistema de agua? Bueno, creo que ahí, si hacemos la pregunta de Jorge, que yo creo que eso también va hacia, no sé si quieres leerlo, Jason, o si yo lo, o si quieren seguir trabajando el tema de dicotomías y escalas. Si está todo ok, Fabio, con la respuesta, puedes usar el emoticón levantar la manita. Y si deseas dar una contrarrespuesta, también puedes activar tu micro. No veo ni emoticón de manito arriba, ni micro hacia activado. Así que, pero hay un comentario en el chat que dice, Fabio, está muy de acuerdo y debemos liberar las dicotomías, como mencionaste, Marta. Y la pregunta de Jorge dice, hay algo un poco más específico en sí, y son varias. Una es, ¿cómo valorar adecuadamente el suceso de la pandemia en los estudios de riesgo y vulnerabilidad dentro de las ciudades? ¿Cómo responder para los decisores cuando se trata de una amenaza desconocida como son los riesgos biológicos? Y en estos meses hemos evidenciado que se requieren planes de emergencia que impliquen un despliegue socioespacial de contención de la emergencia sanitaria.
¿Cómo lograr en una misma acción, en un breve plazo, de la contención de una pandemia? ¿Se puede desde la organización y control socioespacial reducir los riesgos biológicos? Son las preguntas de Jorge, que por lo general están, creo yo, lo puedo dar de una lectura de la ecología urbana, un poco más desde la ecología humana, una forma de tratar de ver cómo controlar las pandemias y las personas en sí como si fuesen, bueno, si bien necesitamos entender la relación de sociedad y naturaleza como uno solo, eso no significa que somos lo mismo, ¿no? Nosotros no somos animales igual que ellos y tenemos que ser controlados bajo diversos métodos de despliegue socioespacial, entre otros, por lo cual dentro de esta presentación es que se hizo énfasis en que se hiciera no una lectura de ecología humana, sino más una lectura de ecología política, para ir un poco más allá también, ¿no? Más o menos dando esta introducción, Marta, para que puedas responder a Jorge su pregunta. Hola, Jorge, qué tal pregunta, qué larga, qué detallado y qué importante, ¿no? En ese momento. Yo voy a decir que no soy especialista en la salud pública y menos en gestión de pandemia. Creo que todos hemos convertido un poco en especialistas en este tema en los últimos 7 meses, no me acuerdo cuántos ya. Sin embargo, y no soy, si no, no estoy muy segura que estoy 100% a favor de ese modelo, pero quisiera verlo desde la perspectiva del modelo de vulnerabilidad, de más de una política ecológica clásica, a ver qué podríamos entender sobre esta pregunta desde esa perspectiva. O sea, aplicando esa teoría de presión y liberación, o sea, ecología política clásica, al problema de la pandemia, es inclusive uno de los temas que ellos incluyen como amenaza, un virus. ¿Qué deberíamos entender? Bueno, no creo que se va a, en el momento, desarrollar un plan de contingencia, de control de la situación, de acción, de organización. Eso no se puede hacer cuando viene la amenaza. Eso, para, desde ese enfoque, es el resultado de una organización social, económico, político, ya presente, si vamos más hacia las causas a fondo. Si vamos a reducir la vulnerabilidad de acuerdo a este modelo, tenemos que ver, bueno, ¿cuáles son las condiciones inseguras? ¿Cómo reducimos esa inseguridad? Por ejemplo, acciones públicas, falta de preparación para el desastre, predomino de enfermedades endémicas, podemos quizás entender eso como en el caso de COVID, podemos entender eso como condiciones previas que hace una persona más susceptible, como obesidad o algo así. Falta de instituciones, edificios o infraestructura insuficiente. Podemos entender todo esto como un sistema de salud, ¿no? Que no tenemos hospitales adecuados en todas las zonas accesibles para todas las personas. La población quizás tiene algunas condiciones crónicas que los hacen más susceptibles. Tenemos falta, y también tenemos en este caso, ¿dónde lo podríamos poner? Grupos especiales de riesgo, tal vez tenemos un acceso a servicios de salud desigual. Entonces, ya, reconocemos que esos son todos problemas para poder contener y controlar y reducir la emergencia sanitaria. ¿Por qué tenemos esas situaciones? ¿Cuáles son las presiones y las causas de fondo que han resultado en esos tipos de condiciones inseguras frente a esta amenaza específica? Entonces, creo que ustedes todos pueden
desarrollar sus propias conclusiones ahí quizás mejor que yo, pero en esta perspectiva no vamos a hacer un plan en el momento, no vamos a estar capacitados para eso, tenemos que cambiar aspectos más a fondo que no necesariamente tienen nada que ver con una amenaza específica. Mejorando instituciones locales, mejorando libertad de prensa, normas éticas en la vida pública, esos tipos de cosas, mejorando esas situaciones, no necesariamente están destinados a mejorar la respuesta en caso de una inundación o un deslizamiento, pero hace que la vulnerabilidad global de la población sea menos. Cabe destacar aquí también que Blakey y sus coautores no pensaban esta lista como una lista universal. Lo pensaban como unas ayudas de memoria o temas que te provocan pensar otros aspectos de condiciones inseguras, otros aspectos de presiones o causas a fondo. Entonces tú podrías, si estos no encajan muy bien en el caso peruano, tú podrías desarrollar otros que sí son más pertinentes. Pero yo creo que esto también se nota en la idea de la ecología política urbana, porque se van cómo creamos estos espacios y cómo los seguimos recreando. ¿Cuál es la palabra que usan el grupo de Barcelona? Producen y reproducen nuestros entornos urbanos. ¿Cómo producimos y seguimos reproduciendo casos donde hay quizás situaciones de riesgo semejantes? ¿Y por qué? Si alguien tiene ideas de cómo solucionar la emergencia sanitaria más rápido, por favor, compártelos. Sí, acá por acá, Jason, ¿qué tal? Sí, bueno, dicen pues que esto nos tomó por sorpresa, que no estábamos preparados y todo, ¿no? Todo lo demás que podemos hablar. Pero creo yo que la emergencia que todavía vivimos, que es un desastre, o sea, hay que hablarlo de manera directa, es un desastre todo esto, se abordó de distintas formas, ¿no? Principalmente se le dio más peso al tema epidemiológico, lo que es la salud, pero en gestión de riesgos, principalmente, como que fue un poco, de una manera, no muy, ¿cómo podría decirle? No se tomó en cuenta a la GRD principalmente. Y creo que ahí fue uno de los puntos más bajos en lo que respecta a acciones netamente del Estado para no contener en sí la enfermedad, porque hay que diferenciar acá hay dos cosas, ¿no? Uno es el virus y otro es la enfermedad, ¿no? La enfermedad es el COVID-19 y el virus es el SARS-CoV-2, ¿no? De acuerdo a la terminología que lo llame. Yo en lo particular, conversado con algunos colegas, ¿no? En una comisión también que estoy a cargo, la Comisión de Gestión de Riesgo, que hay diversos enfoques en cómo se pudo haber enfrentado la pandemia. Y la pandemia no es algo nuevo, ¿no? No, epidemia siempre ha habido, epidemias, pandemias en el mundo. Y acá entra otro aspecto importante, ¿no? La globalización. La globalización, entendiendo, ¿no?, los procesos, ¿no?, que ocurren entre los países, ¿no?, en lo local a lo global, a lo global, etcétera, etcétera, ha propiciado pues, que este tema de la pandemia no se aborde pues, de acuerdo a diversos niveles de gobierno principalmente. Y lo que pusieron en el chat es muy claro, ¿no? O sea, el riesgo biológico, eso no es un riesgo, o el riesgo es lo que nos estamos exponiendo, o las medidas que tengamos nosotros en nuestras viviendas, ¿no? El lavado de manos, etcétera, etcétera, pudiera funcionar. Y bueno, se muestra un mapa de calor, y bueno, yo digo pues que nos van a medir a nosotros pues la intensidad de traslado de un lugar a otro y vamos a
hacer entes de contagio, ¿no? Y acá se pinta de rojo, y acá se pinta de verde, y acá no podemos salir, y acá sí podemos salir. O sea, estos enfoques creo yo que no han sido bien analizados principalmente, y sobre todo, como menciona Jason, pues las políticas realmente pues, no se dieron de buena manera, ¿no? En lo que respecta, principalmente yo en gestión de riesgo, hemos sido desplazados, ¿no?, por el tema de salud, porque habían, ¿no?, traigo a colación algunos espacios de coordinación, mi grupo de trabajo, plataforma de defensa civil, etcétera, etcétera, que se pudieron haber manejado de distinta manera, enfocando netamente a que este es un desastre. Y traigo también un ejemplo muy claro, ¿no?, el reparto de las famosas canastas canastas de bienes básicos, ¿no?, para las familias, ¿no? Estos espacios hubieran sido adecuados, ¿no?, para estos temas. Las ollas comunes, ¿no?, instalar carpas temporales para las personas que son, que están en las calles, o sea, estas pequeñas cosas pudieran haber sido aportado en algo, ¿no?, desde una temática de la gestión de riesgo, en algo de minimizar los efectos de esta pandemia. Pero bueno, ya estamos ya finalizando, entre comillas, ¿no? ¿No? Se espera una segunda oleada, pero la economía no debe parar, hay que ser claro, ¿no?, en este tema. Los comercios, la gente no tiene dónde comer y no va a estar siempre encerrada, ¿no? Como menciona Jason, algunas medidas irrestrictas que pueden haber funcionado en otros lugares, no pueden traerse esas medidas a un país pues, que necesariamente tiene que ganarse el sustento cada día, ¿no? Y hacia ello, los enfoques que se han dado en tratar esta epidemia, la pandemia, lamentablemente no han sido claros, ¿no? Y bueno, pues espero que esto pudiera darse a futuro otros estudios, ¿no?, para dar mayores aportes, ¿no? Se han visto algunos planes que se han hecho en plan de reducción y prevención de riesgo ante el COVID-19, ¿no?, de diversos enfoques, de acuerdo a ciertas normativas, pero hay que tener claro algo, ¿no? Esto no lo estamos viendo, el virus, no lo vemos. A diferencia de otros, entre comillas, peligros que sí lo podemos nosotros percibir, lo podemos describir, lo podemos analizar, lo podemos mapear, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que tener claro estos pequeños detalles para que podamos hacer a futuro. Yo sí quisiera hacer una pregunta, ¿no?, Alex, a ti. Sí, Marta. Porque ahí viene otra cosa. Y justo estaba la semana pasada en mi casa y escuchando un anuncio. Estábamos en el Callao viendo un anuncio de la municipalidad que decía no se olviden. Y esto me pareció genial de parte de la municipalidad. No se olviden, aunque estamos con la pandemia, igual puede suceder un sismo. Tener todo listo, estar preparados, tener eso en mente. ¿Cómo planeamos para estos conjuntos en un espacio complicado urbano? Y quizás, no sé, Jason, si dejamos esa idea. Si alguien quiere responder a eso, Alex, otro, y no sé si hay algo más que se puede decir después de eso. Sí, gracias, Marta. Sí, es muy claro, ¿no? Nosotros estamos expuestos a sismos pues, todos los días, todos los años, etc. Y siempre me pensaba eso cuando me iba a dormir en mi casa. Si ocurriera un sismo con esta pandemia, ¿no?, en el mes de mayo, cuando estaba iniciándose recién toda la ola, ¿no?, entre comillas, que del COVID-19, si ocurriera un sismo, las personas sabrían cómo actuar ante ello, responder de una manera eficaz. No nos podemos congregar porque estamos, ¿no?, vamos a exponernos al contagio, etc. Los hospitales podrían colapsar, ¿no?, aparte de los fallecidos pues, por el sismo principalmente, también los que están contagiados, ¿no?, desarrollando la enfermedad.
Y hacia ello, pues, me preguntaba, o sea, realmente, pues, que ojalá que no se dé esto, ¿no? Porque si no, nos agarran desprevenido doblemente. Y algunos municipios, como tú mencionas, sí, tomaron en cuenta esto y realizaron charlas virtuales, ¿no? Los entes normativos, ENEPRE e INDECI, realizaban charlas, cómo prepararse ante un sismo en contexto de COVID-19, cómo actuar, ¿no? No estar juntos, ¿no? Llevar en su famosa mochila de emergencia alcohol, paños, mascarillas, etcétera, adecuarse a este contexto, ¿no? Y bueno, pues todavía no se da, no se da un sismo, pero siempre hay que estar teniendo en cuenta todos estos detalles, ¿no? Hay que estar preparados ante todo, que pudiera ocurrir algún evento fortuito y sería lamentable, pues, para Lima principalmente y por las condiciones mismas de estructurales, no estructurales, la vulnerabilidad misma de las personas, ¿no? La baja resiliencia que tienen en algunas familias, ¿no? Todo eso conllevaría que sería un doble desastre si pudiera ocurrir este sismo, ¿no? De los participantes, ¿alguien más que desea opinar o hacer una pregunta respecto al tema? De lo que, bueno, si puedo hablar también un poco. De lo que conversaron, emergieron dos temas que me llamó mucho la atención. Uno es qué hacer en contextos de pandemia o en estos contextos de desastres o en estas situaciones tan críticas que estamos pasando. Y salen algunas soluciones como realización de ollas comunes o repartición de canastas, entre otras, las cuales quiero detenerme ahí para hacer mención a un mensaje que nos deja la lectura de la ecología política de la vulnerabilidad, en que por lo general siempre tratan de develar o de velar de que la producción de naturalezas en sí siempre tiene un trasfondo político. Y detrás de ella existen toma de decisiones y conjugación de actores que influyen en esa producción. Por ello es necesario develarlo para poder nuevamente, lo que ha sido en los marcos de desregularización de las funciones del Estado, visibilizar esta condición política para nuevamente tratar de darle al Estado y de toda su compleja estructura el rol y las competencias que tienen, ¿no? En su abordaje. Porque por lo general trata de romantizarse o trata de verse muy bien cómo emergen estas cosas como ollas comunes o el esfuerzo en sí de las comunidades, de las personas para poder salir adelante en estos contextos críticos de desastre, ¿no? Entonces, rescato mucho esto. Cómo han emergido estas alternativas, soluciones como ollas comunes y diversas actividades por parte de comunidades, y cómo también emergen otras en un contexto de desregularización del Estado, como, de función del Estado, como repartición de canastas, que por lo general se basan mucho en políticas las cuales la geografía contribuye harto. Por ejemplo, en lo que es focalización, mapeo y localización. ¿Dónde tengo que distribuir y dónde tengo que repartir determinadas ayudas, ¿no? Entonces, nosotros cómo contribuimos también dentro de estas trampas a veces. Rescato esto, este punto que discutieron, y también rescato lo segundo que también lo habían mencionado, como lo biológico y el sismo, lo que se ve y lo que no se ve, los peligros que se ven y los que no se ven, para poder más o menos tratar de no definir, porque creo que también es una trampa a veces muy, muy compleja, y tratar de entender qué entendemos por estas naturalezas, ¿no? Naturalezas las cuales constantemente siempre vamos a estar inmersos en contextos de riesgos biológicos, naturales, físico-naturales, atmosféricos, industriales, entre otros.
¿Cómo podemos tratar de entender en estas lecturas de ecología política estas naturalezas en marcos de peligros que se ven y que no se ven? Rescato esos dos puntos y en el primer punto, el segundo punto, me olvidé de decir, del primer punto, rescato mucho cómo es que en estos contextos de globalización, como mencionan, se movilizan muy rápido estas políticas, ciertas políticas públicas urbanas en sí. Y cómo en contexto se mueve muy rápido sin antes, uno, tener en contexto las condiciones estructurales o las raíces estructurales de las desigualdades que por lo general en las ciudades no se denotan, desigualdades que también por lo general son invisibilizadas en lecturas de ecología política en la ciudad, como hizo mención Marta, como denotar las injusticias ambientales o socioambientales en las ciudades. Qué importante es tratar de vincular estos dos temas, movilización y lecturas en la ciudad a través de injusticias. Solo lo comento como para rescatar un poco esos dos puntos de la discusión que se tuvo, y si es que alguien más quiere comentar o quiere discutir o quiere estar en contra de lo mencionado. Yo quiero estar a favor de lo mencionado. Y me hace pensar en otra persona que ha trabajado mucho en la ecología política urbana, María Caica. Y ella tiene un artículo que me parece súper genial. Está en inglés, lo siento, pero se llama como "No me llamas resiliente". Yo no quiero tener que ser resiliente. Yo no quiero tener que formar una olla común. Yo quiero no tener que recurrir a esto. Eso ya es excelente, que pues, si puede ayudar a personas en algunos momentos, pero no deberíamos necesitar recurrir a estas soluciones. O deberíamos reorganizar la sociedad en general para que la olla común sea algo normal, para que todo el mundo siempre está compartiendo. Bueno, ya estoy yendo por otro camino total, pero que la resiliencia puede ser un, no un síntoma, pero podría ser un señal que hay problemas, no que la cosa va bien. Y ya yo creo que yo ya también me estoy cansando un poco. Y no sé si ya estoy explicando las cosas de manera. ¿Cómo? No, es que ya yo no estoy ya cansada un poco. Y estoy perdiendo mi sí, cierto, concentración. Sí, es un tema que da en sí para seguir conversando harto, y es un tema muy extenso y que se ha tratado de sintetizar, gracias al esfuerzo de Marta, todo este tema tan complejo a manera introductoria en esta presentación en el día de hoy, que como objetivo ha sido tratar de vislumbrar o de no tratar de tener lecturas disociadas de la naturaleza, ¿no? De que el riesgo, que por lo general a veces siempre es por culpa de las personas que deciden localizarse ahí, o porque ellos siempre son los culpables de ciertas cosas, y si están ahí ellos mismos tienen que buscar las formas de solucionar sus problemas, y etcétera, etcétera. Bueno, veo que en sí el tema tiene para seguir hablando, pero si no hay más preguntas por parte de los invitados, de los participantes. Sí, algo para finalizar ya. Y bueno, está interesante la charla. Sí, bueno, pues esto viene para rato todavía. Yo recuerdo un artículo de una ecología, la ecología política de los desastres. No me acuerdo el autor, pero sí he visto. Sabatini. Claro, sí, ajá, así es. Que él hablaba mucho el tema de la construcción del riesgo, ¿no? En base a estudios, a lo cual pretendía, pues, a base de estudios tradicionales sobre la ecología política y el desastre. No me acuerdo muy bien, pero tendría que buscarlo, pero él hablaba justo lo que tú estabas mencionando, ¿no? Pero sí, esto tiene para largo.
el enfoque pues debe cambiar. Yo estoy también claro en eso, estoy a favor de que el enfoque de las políticas cambien, principalmente políticas públicas en gestión de riesgo. El próximo año se cumplen 10 años del Plan Nacional de Gestión de Riesgo y se van a sentar los decisores políticos, ¿no?, en los distintos niveles de gobierno van a hablar, van a conversar y van a decir qué es lo que hemos avanzado en 10 años desde la creación de este Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. El enfoque de una administración del desastre netamente reactivo anteponernos a la generación de riesgos y prevenir riesgo futuro, ¿no? Ojalá que esto se incluya en la agenda, el tema de la percepción del riesgo, ¿no?, y el tema sobre todo más social. Hay que hacer social lo que representa el SINAGER, ¿no?, este sistema. Yo lo veo que es muy técnico, muchas herramientas, ¿no?, por aquí, por acá, planes, tal, tal, pero yo no veo que se aterrice todavía esto. Lamentablemente, pues, los gobiernos locales tienen que cumplir la normativa, ¿no? Si no, lo vacan al alcalde, lo vacan al consejo municipal, etcétera, etcétera. Pero no hay que hacer esto, o sea, hay que hacerlo de una manera bien, hay que entrar al debate, sobre todo desde las ciencias sociales, y dar aportes sustanciosos a que las normativas tengan un rostro más humano, ¿no? Principalmente voy hacia ello, ¿no? Y agradecerte la invitación, Jason. Estamos para apoyarnos como colegas. También a Marta le agradezco mucho la exposición que ha tenido, ¿no?, y el conversar de estos temas que tiene para largo, ¿no?, todos estos temas interesantes, ¿no?, y desearles éxitos en la comisión a Jason y a también los integrantes de esta exposición que han tenido. Nos estaremos viendo en otra oportunidad, Jason. Saludos a la distancia. Gracias, Alex, por los comentarios y los aportes. Ya para finalizar, coloqué el título del artículo y no me acuerdo el año, tengo que buscarlo todavía, pero es uno de 1997, 96, si no me equivoco. Antes de finalizar, dar algunas palabras, el pase de algunas palabras de cierre por parte de Marta, antes de finalizar. Solo repetir mis gracias por haberme invitado y los comentarios de todos y sobre todo los aportes de Alex que han sido muy, como un complemento, cómo poner la teoría en la gestión y en la tierra, ¿no? Aterrizarlo. Y ese último punto, sí, es muy fácil decir hay que incorporar lo social es importante, el aspecto social de la vulnerabilidad es clave, pero ¿cómo lo haces en verdad? Y creo que eso es reflexionado cada vez que ves otro índice de vulnerabilidad, es calculado por otra manera. Hay diferentes personas que han desarrollado diferentes índices y creo que todavía eso no es un tema resuelto. Pero igual que dice Alex, hay que hacer lo mejor que se puede y seguir siempre cada vez un poquito, un poquito, un poquito. Bueno, gracias, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Marta, y con esto, estas palabras, damos finalizada la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos los participantes por estar una vez más esta semana y esperemos encontrarnos la próxima semana. Les estaremos enviando un correo para tratar de definir cuáles van a ser las fechas de la última semana del seminario, que es el rol de la geografía en los estudios urbanos y planificación urbana. Así que vamos a estar enviando algunos correos con algunas modificaciones quizás. Igual me uno a los chicos para dar los aplausos virtuales y muchísimas gracias, Marta, por estar aquí, por compartir el tema y bueno, nos vemos dentro de una semana más, si es que se da. Que tengan buena noche y que les vaya muy bien y buena semana. Muchas gracias.